Deberían escribir un libro, no sé cuál sería el autor de, de los eh, ilustres funcionarios de este gobierno, pero sería como Mil Maneras de... ¿Eh? Oh. Y, entre, y entre paréntesis, y de pasos. Una canción de Ramón Orlando, ¿no? ¿De verdad? Mil Maneras. Sí, mil maneras, pero de el, lo otro no. Lo otro y no una canción de Ramón Orlando. Además, la canción de Ramón Orlando tiene que ver con algo de despecho, un amor despechado y esto. Yeah, tú bien, tiene bien. que ver, esto tiene, lo que yo digo tiene más con encono, con, con, con ira, amén. Tú lo dices como que nosotros tenemos el poder de... Yeah, ¿de, qué? de No. Porque será mil maneras de jodernos a nosotros. Pero es que es eso. Ah, pensé que tú habías dicho mil maneras de... Jodernos". Sí. Eh. De jodernos. Ah, se lo dije mal. Ah, dilo. sé. Pero bueno, no, pero cuando yo digo de... Realmente yo digo, ¿por qué ellos? Porque ellos se desacreditan. Uh -huh. Porque, o sea, tiran la vaina con tanta perversidad y con tanta impericia sí. que se que terminan estrellándose. ¿Pero qué? Terminan rico? ¿Multimillonario? Eso sí, ah. eso sí, eso sí. Eso sí, pero... Pero no concretan del todo sus planes, porque ni, ni, ni siquiera saben ser perversos, eh, José Maracayo. Ni siquiera saben ser perversos. Parece que no sé cómo fue que leyeron. No si empezaron de la, de la última página, El Príncipe. Si lo han leído. Mm. Entonces, ¿qué ha hecho ahora? ¿Cuál es, la nueva, ¿Cuál es el nuevo divertimento de este gobierno? Bueno, el ministro de Administración Pública, el señor Simón Freud Mena, que. Tiene dos cargos también, tú sabías eso. Oh, sí, claro. Tiene dos cargos, también es director del fideicomiso de Pedernales. Uh -huh. Cosa que es inconstitucional porque él es un salario. Eso no es, es, es un, un cargo honorífico. No. Entonces, como no es un cargo honorífico, ya hay. ¡Pum! Uh, ya uh -huh. hay problemas. Él supuestamente cobra, cobra uno de los dos, nada más. Eso es. A, a este gobierno le gusta danzar con la inconstitucionalidad. Le encanta esa vaina. Uh -huh. Entonces, eh, ese señor. Ha decretado, digo, una normativa más bien, porque no puede escribir un decreto en el presidente, pero ha escrito una normativa para todos los empleados del sector público que tienen que reportar básicamente los servicios que pagan: la luz, el agua, sobre todo la luz y el agua. Creo que la basura no incluida, pero nada más faltaba eso: la luz y el agua. Y este señor, entonces. Hace como el mismo acto que el presidente Luis Abinader, de hacer una, una reglamentación ilegal, como hizo el presidente con Carlos Pimentel, que lo nombró precisamente en la entidad que él, de la que él sal, que estaba dirigiendo, Simón Freud, que era Dirección General de Lanzas público Privada La misma vaina, algo ilegal y que, no sé, quizás en minutos veremos a Simon Frey justificándolo, por lo menos justificándolo, porque el presidente lo justificó, justificó la ilegalidad, jodiendo a su consultor jurídico. Entonces, hace esto ahora el ministro de Administración Pública. Uno ve, obviamente, que es una violación a la intimidad. Lo explicó muy bien y voy a leerlo brevemente, Maracayo, este tuit del comunicador, pero también jurista. Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Yuri Enrique Rodríguez. Él dice, por ejemplo, la circular 018-031 del MAP es una grave intromisión del Estado en la vida privada de sus empleados que carece de base legal. Los empleados no están obligados a ofrecer esa información, ni existe sanción válida aplicable ante la negativa. ¿Qué harán con quienes no ofrezcan la información? El perfil de consumo es una información custodiada por la prestadora y que en caso de ofrecerla debe hacerlo salvaguardando la identidad del cliente, que en este caso puede ser un empleado público, porque su relación con el cliente es de carácter privado. Protección de datos, derecho a la intimidad. Eso es, es una violación de la privacidad de esos empleados públicos, Maracayo. Y si un empleado público le da la gana, si a 10, a 15, a 20, a 1000 pues que tienen, pueden tener la posibilidad ¿no? de regarse y de demandar a su mismo empleador porque está violando su intimidad, pues va a ganar eso. Tiene ganancia de causa inclusive porque está violando su derecho a la intimidad. Y esa empresa pública para la que trabaja está violando su derecho a la intimidad, si, 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 le, si, si le pasa esa información al Ministerio de Administración Pública. Pero lo más grave de esto es que la medida José Maracayo parece que tiene origen en unas declaraciones que dio al por un programa, al programa de Macini, ¿no? De Pablo, el periodista Pablo Maquini el eh, presidente del Consejo de empresas eléctricas unificado el cued tiene un nombre esa vaina pero él, él manda mal el sector eléctrico uh -huh. verdad y él en esa declaración pues dice brevemente ve el corte no yeah. un corte muy breve que vi, que rueda y dice que lo vamos a poner no, no. el nombre el nombre ah, el nombre el nombre el nombre el sí sí sí, no dije el nombre el nombre el nombre César nombre César el que el que no pague, la, la electricidad, pues lo va a reportar al buro de crédito. ¿ya? Y cuando pida productos, por ejemplo, como la tarjeta de crédito o un préstamo, uh -huh. no te lo voy a dar porque tú no pagas la luz. Pero tú sabes qué es lo grande que tiene origen en esto. Todo indica que tiene origen en esta propuesta de César Marrancini: un hombre que no paga la luz. Porque oye, la maldita vaina: un hombre que no paga la luz. Porque dio una rueda de prensa diciendo que sí la pagaba, pero no mostró nada. Él sí no mostró nada. Él no mostró nada y no paga la luz. Y, y eso, tá, eso sí está probado en una investigación muy larga y muy interesante, publicada en Panorama, de la periodista Ivonne Ferreras. Uh -huh. Y además de eso, el señor tiene una empresa que tiene negocios y, y riñe con, con, lo, con, sus, con, los interes, con sus propios intereses y con los de nosotros. Como, como Estado, porque él es funcionario del sector eléctrico, es una empresa que trabaja en el sector eléctrico. Y es generador, inclusive, de electricidad. ¿Tú crees que Ramón, Ramón Gómez Díaz debe estar preocupado por eso? Que vaya a pedir un préstamo ahí y diga, mire, usted, pero usted claro, tiene, 11 años, tiene que estar preocupadísimo. Luz. Mire, usted no paga la luz no, pues, porque Celso Marrancini ya. Ha el préstamo. ¿Lo jodió? Está en cicla por no pagar la luz. Lo jodió, no paga la luz. Entonces, señores, eh, estamos hablando de un gobierno de, de empresarios. Y no solamente de gobierno de empresarios, sino de empresarios que no, que no tienen un ápice, yo diría, o muy poco de lógica política. Porque así no se actúa, señores. Políticamente, así no se actúa. Y lo grave de esto es que, eh, Maracayo, usan de probeta. Usan de rata de laboratorio para exhibirlos en plaza pública a los mismos compañeritos de partido. Sí. Porque son el empleado. ¿Qué son el empleado? Porque la mayoría son gente del PRM. Claro y eso. si no son gente del PRM, son gente allegada a alto dirigente del PRM. Ranzini es una clara amenaza a los PRMistas. O sea, son los que están eh, ocupando por todos los puestos públicos. Una, es una barbaridad. Miren, miren ustedes PRMistas. Que nos ven, ¿verdad? Porque a nosotros no ven los perremeistas también. Uno ve cómo nos insultan también por aquí. Eh, Eso le está haciendo su ministro de Administración Pública. Eso le está haciendo su gobierno. No está usando ustedes para exhibirlos. Hablando del agua, ¿cómo se paga el agua aquí? Esos pananos, pana no, ¿dónde viven? ¿Dónde vive Simón no sé. por hoy? ¿Dónde no sé. vive Marrancini? Hay que psicoanalizarlo a Sigmund. ¿Tú crees que. ¿Cómo se paga el agua, por favor, aquí en este país? Sí sí, 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 hay sitios donde el agua nunca llega. El agua a mi sector llega dos veces a la semana, Maragallo. Imagínate. ¿Dónde están los medidores de agua? Y si usted, no tiene, no, y no, usted, usted no tiene un sistema de, de bomba ladrona y vainas, así, no llega el agua a mi sector, a mi casa, no llega. Eso no me joda tú. Bueno, lo cierto es, señores, que esto no, no, aparentemente esto no tardan de darle para atrás porque ya tenemos información de que, por ejemplo, Carolina Mejía... Otra vez nuestra fuente, pues está muy incómoda con, con esto y eh, parece que hay como una, una especie de, no sé, reunión de emergencia dentro del de ara, el, el sector de los mejías. Porque, miren, es que to todas estas medidas, y, eh, que son medidas empresariales de un gobierno que estos cuatro años tiene que, el, su elegido, que fue Luis Abinader, tiene ya que cumplir todas las medidas que no le pudo cumplir durante los primeros cuatro años. Uh -huh. Entonces, todas las condiciones se dan perfectas porque el presidente dijo que no va, ya él no tiene que preocuparse mucho por el costo político, ¿verdad? Entonces, todo esto recae a, su, a los aspirantes. Y como sabemos que, bueno, hay dos que son independientes que es David Collado y Carolina Mejía. Parece que eh, hay un distanciamiento fuerte entre la, el presidente del partido, del partido de, de gobierno, Ignacio Paliza, y la secretaria general, que es Carolina Mejía, porque según las fuentes que hemos recogido, aparentemente eh, en estos momentos no se ha podido comunicar Carolina Mejía con Paliza, pero eh, para, para hablar de este tema, ¿no? Porque es un tema, como, como lo dijimos, que bueno, es a los lo PRMistas. Pero es que a la base que la es jode, a y, a, y a la base. Pero el problema es que eh, José Ignacio Paliza, fíjate tú, bueno, primero eh, el funcionario Sigmund Freud, él justifica esto, porque se lanza la noticia, ¿no? Y luego el escándalo de todo el mundo, y después. Él, mira cómo él lo justifica. El objetivo de esta circular es levantar información para planificación diversa y conocer el perfil de consumo. Exacto. Conocer el perfil de consumo de personas que no te han dado autorización para eso. Claro. Sí, o sea, él está justificando lo que está admitiendo. La violación a la intimidad que está haciendo. No, esto es para conocer el perfil de consumo, sí. Dos cosas para... Y meter, o sea, conocer una información, repito, que nadie te ha autorizado, una información privada, pero también para, Dios mío, o sea, obligar a la gente a pagar en beneficio de un sector privado. Sector privado donde el señor Cerso Marrancini está es juez y parte. Entonces, Paliza, el presidente del partido, se pronunció apoyando esto. Y oye, ya, por favor, ya dejen, dejen la narrativa de los de antes. Porque los de antes... ¡Qué payaso! Los de antes son ustedes. Claro. La los verdad. de ahora son ustedes y los de antes también son ustedes. Paliza dice, no, porque nosotros eh, eh, so, estamos poniendo el ejemplo en la casa. No como los de antes que no pagaban los servicios. Los de antes son ustedes. Pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Tienes ¿Pero qué tú está hablando? Si, lo tú, tien antes, si tú tienes al líder del sector eléctrico que no pagaba luz. Dios. Que no paga, Lu. Pero tú, pero tú lo tienes ahí. Oye, lo, lo tienes ahí. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Dije que no, yo, yo sí, dije que no iba a, a, a decir más mala palabra aquí, por, sí, por respeto sí, a la gente. Dice la mala, la mala palabra porque, pero pero que de acuerdo, Uno eh, no escucha ves con sus hijos y sus nietos. Uno no puede ser tan hipócrita. No se puede ser tan Oye, hipócrita. ¿Cuándo, men? O sea, vamos a estar con eso. Lo de antes, lo de antes. O sea, ellos ganaron otra lo vez y siguen con lo de antes. Pero lo mismo que hacía el Leonel a Hipólito, es lo mismo, tanto que ellos criticaban eso que te estoy diciendo, ellos criticaban muchísimo, no, porque solamente hablan de Hipólito Mejía, pero ya pasó, en el 2011 todavía hablaban de Hipólito, los leonelistas, porque no es lo mismo, Danilo y Hipólito son amigos, no es otra cosa, y se llaman bien, pero eso mismo hacían ellos. Eso mismo, eso es lo que ustedes criticaban, eso es lo que están haciendo ustedes. Abusadores. Yo te voy a decir algo, o sea, vamos, que el, okay, hay que poner el ejemplo y nosotros tenemos que pagar la luz, somos funcionarios públicos. Pero, ok, muy bien, ¿ustedes quieren poner el ejemplo? Reduzcan eso a los puestos de desconfianza, a los ministros, a los directores. A eso sí, yo estoy de acuerdo. Que muestren su factura ahí todos los, todos los meses de lo que pagan pero es que son esos eh, lo que tiene que hacer esos son él los tiene que, que él, él tenía, sí, él, pero a los empleados claro él podía comenzar una fase la primera fase funcionarios ministros directores lo más pesado Muy, vamos a hacerle con el ejemplo pan y no y además se justifica el, en el, su cuenta de Twitter disculpa ¿sí? el mismo Simon Freud tenía que poner el desglose de los servicios claro. que está pagando Claro. ¿Y eso es legal? Él y sus empresas. Fua, 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 las empresas. Sí. Empresas porque tienen empresas. Él dejó un director, él dejó quizás, él se salió, pero él no dejó la empresa o el bufete de abogados en el que está. ¿eh? Entonces, él, eso tenía que mostrarlo. Y después dice, ok, ahora vamos en una segunda fase, en una segunda fase, pues vamos con el empleado público que como quiera sigue siendo un no una... no que se queden en esa fase ah, directores bueno. y ministros por qué porque manejan fondos públicos y están obligados, sí, están obligados a ese nivel de transparencia pero los empleados no claro claro eso es verdad eh, eso es verdad tú tienes razón entonces por Dios por favor pero eh, vamos a ver va, va, <laughs> vamos a ver qué hace Carolina bueno, Carolina Mejía es la más afectada con todo este tipo de cosas, Dios. con este tipo de barrabasadas, porque son barrabasadas, son barbaridades. Eh, y por eso yo te decía al inicio, Maracayo, que es que, que no. Es que independientemente de que Abinader ya sabe que se sabe, se sabe que no va a pagar costo político porque no va más. Eh, el daño que le está haciendo a su partido es increíble. Es que. No está demostrando que no le importa. No es que no le importa solamente las. que no le importa a David Collado y que no le importa a Carolina Mejía. Es que no le importa el partido. Es una versión más pobre del concepto personalista de organización política que tenía Balaguer. Balaguer muere y se jode el reformismo. Pero no tiene la inteligencia. No tiene la garra, no tiene la maña de el presidente Balaguer. No la tiene. No tiene eso. Eh, es una, para mí es una barbaridad. Lo que yo estoy viendo, señores, es un maldito invento, uno tras otro. Porque hablamos de esto, pero y esta misma semana, Limber Cruz, el ministro de Agricultura, ese señor. Admitió ante el país que tiene ilegales haitianos trabajando en su finca. Es el mayor productor de plátano en este país. Que ministro de agricultura. Eso no es conflicto de intereses, ¿verdad? Él admitió eso. Pero no hace dos semanas. El problema no es que, no es que lo admita. ¿eh? De hecho, se lo agradezco. Mira, coño. Pero es verdad, escúchame, escúchame, señores. No, no, porque el problema, que... no, el problema no es que lo admita Edwin. ¿Cómo que lo admitió? Es que tiene que hay una ah, ilegalidad? Tienen que admitirlo, obligado. Pero es que habló ahí el empresario. Es que es un empresario. Es que habló el empresario José Maracayo. ¿No te parece una barbaridad? Uh -huh. A mí me parece una barbaridad. El, decreto, no sé a el ti. decreto me parece una barbaridad. El decreto de origen que lo pone allí. Ahora ¿que lo, admit que, que lo admitan, bueno, por eso dije del conflicto de interés. Yeah. Claro, de origen hay un, hay un problema en ese decreto. Pero bueno, el tema es que además se retiró, señores, no hace do dos semanas, se retiró una reforma fiscal que obviamente no fue consensuada con muchísimos sectores y además de eso lesionaba básicamente a la clase obrera dominicana. Básicamente. Digo clase obrera adrede, porque la clase media es una construcción. Una construcción que es liberal, que no existe. ¿eh? No somos clase media. Eso es mentira. ¿eh? Es una mentira que han construido los liberales para que tú creas que, que eres diferente. Usted no usted es clase obrera. Entonces, eh, mire, la serie de disparates en la que ustedes se están abocando, presidente, pues no lo deja bien parado. Y yo. Me resisto a creer, quiero, quiero, quiero guardar una cuota de ingenuidad. Yo me resisto a creer que usted vaya a permitir que su obra de gobierno, que la defiende, para mí es medio, medio, medio como en una medio en una cápsula, como desconociendo la realidad, vaya a terminar de esa manera. Porque es que al ritmo que, va, que vamos con este descrédito, presidente, con estas acciones a las que se está abocando. Mire, yo no sé si va a durar cuatro años. Y yo lo estoy diciendo honestamente. ¿eh? Y lo digo con preocupación. Porque a nadie le conviene que un gobierno se desestabilice a punto tal. Pero es que no tienen ningún tipo de... O sea, no tienen credibilidad de nada. No tienen credibilidad de nada. O va a salir usted ahora con un tweet dándole para atrás eso. Con, el misma, con la misma táctica. No está gobernando, Edwin. No se está sentando a trabajar las 8 o 12 horas que se necesita despachar los asuntos del Estado. Él no lo está haciendo y, evidentemente. Pero lo que él... tengo información es diferente. Maracay, yo tengo ¿Cómo? la información de que ese sí hombre no descansa, de que no duerme, Pero de no, que tú le haci... escribes y él te responde a no, la. Haciendo otra cosa. 16, Pero que trabaja, está... de, trabaja 16, 18 horas. Haciendo otra cosa, porque despachando no está, porque mira todas las cosas que. que... Los ministros hacen y le ponen a firmar y después él tiene que dar para atrás porque comenzando con la reforma fiscal ahí. Que le, le, mi hermano, una reforma que le cobra impuestos a los evangélicos. A los evangélicos nada más. A los católicos no. A los evangélicos. Eso solamente eso es un escándalo internacional de discriminación. Tipo no firmó eso sin verlo. Y que después, después vimos como dijo, no, la, la propuesta de, de Hochi, del, del ministro de Hacienda. Se lava las manos. No está gobernando. Mira, los funcionarios. Pero por Dios, tú nada más tienes que ver. Eh, el de la opti. En ya, medio de toda, ya, crisis, de toda esta crisis. Y el gobierno tratando de manejar la crisis. Y el pan agarra y, y, y de barato unos millones de miles de millones de pesos en un nuevo local. Evidentemente, el presidente no está supervisando ¿El, nada. El, él está aportando a Seba Ribón. Con un swing, da un honrón. Eh, eh, hay que hacer un tema de esto de, lo sí, de sí. Bujol, Con un swing, da down, un honrón Con base sí. llena Este hombre Y retirarse Uy, Eso es lo que está apostando, ¿no? Eso es eso pareciera No, y es que todos van a apostar a eso Porque es que como este hombre dijo que ya no va Los funcionarios Empiezan a recoger A recoger ¿Tú sabes qué? Tú estás hablando del de, 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 de agricultura, ahora no, yo estoy hablando de, la, de los, de no, los no, eventos ahorita, desafortunados. Pero sí, hablaste sí. De, de la agricultura. Que todos sabemos a, a, quién, a quién obedece, ¿no? Que es De los Mejías. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Eh, Limber. Limber, de los Mejías. ¿Tú sabes que esos son los funcionarios que van a, van a poder, por lo menos, tratar de o guardar las formas y tratar de hacer las cosas un poco bien? Porque tienen sus, sus aspiraciones de seguir en el poder del lado de los Mejías porque saben que ya están, están eh, viviendo unas extras y, con y, el presidente y, y Avila. De... Y él te en la mira, él de la mira claro hace rato. Te en mira. Él de la mira hace rato. Él tiene un sector que obedece a... Aito todo no. Bien. Tuve ahí callado. Pero bueno, todo pero... es como, como, como ratoncito. Así que bueno, que tiene ahí. su huevo en varias canastas, pero sí. estos funcionarios que Están adscritos y que obedecen las órdenes estrictas del presidente Abinader, entonces no van a estar en recogida. Porque saben que eh, gane, aunque gane el partido con otro candidato, que no va a ser Luis Abinader, no, no van, no, no van a, a pertenecer al tren de gobierno. Lo que están es de recogida. Por, por eso tú ves, por ejemplo, Carlos Pimentel, o sea, que se atreve a no solamente aceptar ese decreto, sino a justificarlo, porque está de recogida. Por eso lo de Roberto Álvarez se atreve a firmar ese acuerdo marítimo eh, cediendo territorio nacional porque está de recogida y porque... No, no, él no está en esto. Él está en que la OEA sí, el de, la tiene ONU. un cargo ahí en la, ONU, en la ONU. Tiene un cargo ahí en la ONU. Creo que su sucediendo, como nos dijo en una entrevista claro. que va a salir más adelante, don, 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 el magistrado Jotin Curi, eh, para suceder a Bachelet. Sí, él está en eso. Eh, y tuviste tú, tú, tú la declaración que él dio, ¿no? Claro. Tuviste lo que él dijo. Él dijo que las la personas que se nieguen a las personas que, que rechacen este acuerdo no saben de lo que están hablando. O sea, habla con una maldita petulancia que parece que le pasó por encima a la escuela de diplomacia esa. Esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Estamos en el canal 503 del para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. Eso es de Win TVO. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y también Siembra TV está en diferentes canales de cable del Cibao Central. <laughs>